it's all the same. Like some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take the blame. Even when you are blowing up. Oh my. Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo tutorial en el que les voy a regalar un preset súper, súper chévere para todas aquellas personas que les gustan las fotografías en la playa, pues de eso se trata este preset. Además, les voy a enseñar a cómo adaptarlo a sus fotografías, porque nos hemos encontrado con el problema de que descargamos un preset súper chévere, pero a la hora de que lo aplicamos a nuestra fotografía ya no queda bien. No es que el preset no sirva, sino que debemos de adaptarlo, ¿ok? El preset que les voy a dejar, pues el enlace va a estar en la descripción de este video para que ustedes puedan descargarlo. Muy bien, así que vamos a pasar a aplicárselo a nuestra fotografía. Es este preset que se llama Beach Lover. Está estrictamente ajustado para que a las fotografías que ustedes se lo apliquen sean en la playa, ¿ok? Si se lo aplican a cualquier otra fotografía, probablemente no quede tan bien. Así que pueden usarlo en esas fotografías que ustedes se tomen en la playa. Para esa ocasión he seleccionado una fotografía de Luisa Fernanda, una persona que sube fotografías súper, súper chéveres a su Instagram. Así que yo seleccioné esa para poder aplicarle el preset. Como ustedes pudieron ver, a esta le quedó súper bien. Creo que no habría nada que modificar. Pero de igual manera yo les voy a mostrar qué deben de tocar y qué no deben de tocar a la hora de adaptarlo a su fotografía. En el Lightroom nosotros tenemos los ajustes de la foto. Muy bien, vamos acá a la luz. Súper, súper importante. Creo que digo mucho súper, pero bueno, es la emoción de hacer este tipo de videos. Tenemos en primera parte la exposición. Esta es prácticamente la iluminación. Aquí está sobreexpuesta, significa que hay mucha luz, y aquí está subexpuesta, que significa que hay muy poca luz. Puede que nosotros nos encontremos que eso lo apliquemos a nuestra fotografía y nuestra fotografía quede así y digamos, no sirve esto, preset, me engañaron, esos bastardos me mintieron. No, nadie te ha engañado. Simplemente que quizá tu fotografía fue tomada ya cuando el sol no estaba tan intenso y por lo tanto pues quedó así oscura. O puede ser al contrario, que tu foto se vea así. Ah, no me engañaron, no sirve este preset. No, simplemente que el sol estaba demasiado intenso y había mucha luz. Entonces nosotros vamos a tocar principalmente esto, la iluminación de nuestra fotografía. Aquí vamos viendo a nuestro antojo, bajamos un poco más las altas luces, subimos un poco las sombras y ya nuevamente adaptamos el preset a nuestra fotografía. Eso es lo que ustedes deben tocar en primer plano a la hora de ajustar un preset. Aquí en la parte de arriba tenemos las curvas. Esas sí no las toquen. No se los aconsejo a menos de que ustedes sepan usarlas. Más adelante yo les voy a enseñar a cómo usar las curvas de tonos, porque la verdad que son bastante complicadas, pero para adaptarlo a las fotografías no es necesario tocarlas. Muy bien, ¿qué más debemos de tocar? Nos hemos encontrado con la problemática de que la piel de nuestra modelo o de nuestra, por ejemplo, está demasiado naranja. ¿Qué pasa? Mi piel no se ve real. Y eso es muy importante en una fotografía, por lo menos de mi parte. Yo siempre, por mucho que colorice, siempre trato de que la piel quede en el tono real. Así que tengan mucho cuidado con esto. Siempre, siempre, casi siempre, van a encontrar el color de su piel en los tonos naranja. Algunas veces se torna también un poco a los rojos, también va a depender de mucho cómo han tomado la fotografía, ¿ok? Pero la mayoría de veces va a estar acá en los tonos naranja. Significa que si nos encontramos que la piel de nuestra modelo está muy desaturada, que significa que se ve gris, o está muy anaranjada, nosotros tenemos que venir acá al tono naranja y ajustarlo. Porque se puede dar el caso de que esté así, muy verdosa la piel, y obviamente no se ve bien, o puede estar muy roja, etc. Entonces nosotros vamos a tocar en esta primera parte, es el tono que nosotros queremos.
Ok, yo en esta ocasión lo tengo más tirado a los naranjas porque eso como que da un poco de bronceado. Por si ven, ajusto bajando la saturación para que no se vea como demasiada naranja, demasiado roja la piel. Y también si yo pusiera la luminancia en cero se ve como demasiado bronceada. Entonces para eso le doy más luminancia para que la modelo tenga un poco de más luz. Asimismo están todos estos colores aquí que ustedes pueden tocar. En esta ocasión nosotros no tenemos verdes, no tenemos amarillos. Pero si hay palmeras o hay árboles, ustedes pueden darle el tono que ustedes gusten. Ok, aquí por otra parte, a quien le guste el mar así con ese tono está muy bien, pero si ustedes lo quieren, yo quiero el mar azul, pues lo ajustamos acá. Como les digo, la primera es para el tono, el segundo es para la saturación y el tercero es para la luminancia, que significa la luz que quieres que tenga pues ese color. Así que eso son lo que nosotros debemos de tocar a la hora de ajustar un preset a nuestra fotografía. Y otra cosa más que podríamos hacer es tocar acá la temperatura, o más fría o más cálida. Esto va a depender mucho de nosotros y de nuestros gustos. Así que nada más, eso es lo que ustedes deben de tocar en sus fotografías para que queden súper bien adaptados los presets. Acá tengo otras más que pues son de mis seguidoras de Instagram. Muchísimas gracias por colaborarme. Así que un saludo muy, muy, muy grande. Y vamos a probar el preset también con estas fotografías. Muy bien, tenemos el Beach Lover. Si ven bien, en esa fotografía ha quedado quizá un poco oscurita porque el sol ya no estaba intenso. Así que vamos a subir un poco la exposición. Quizá vamos a subir un poco el contraste para resaltar los negros. Y nos vamos a ir al color de piel, porque si ven, tiene mucha luz en su rostro. Nos vamos a ir al color de piel que está en el naranja y vamos a bajar un poquito, poquito, poquito la luminosidad. Y pues ahí ya me parece bastante bien la foto. Ya la hemos adaptado. Vamos a seguir aplicándolo para que vean que esos tonos ricos que consigue este preset en las fotografías que han sido tomadas en la playa o lago o río, etc. Tenemos acá otra foto también de una de mis seguidoras de Instagram. Muchísimas gracias. Y en esa se ha adaptado súper bien. También tenemos un poco de demasiada luz en el rostro, así que le vamos a bajar el tono naranja, le bajamos un poquito la luminosidad y listo. Ahí está ya adaptado el preset a la fotografía. Por último, tenemos acá otra fotografía también. Vamos a aplicarle el preset y si ven, en esta quedó demasiado claro. La verdad que yo prefiero bajarle un poco la exposición, subir un poco el contraste para resaltar los negros y bajar todavía más los negros. Esto le da más presencia a ese color y hace que resalte las gafas que ella tiene puestas. Vamos a ir a tocar el color agua, porque si ven en la piscina, el agua de la piscina está como muy, hay mucha luz. Así que la vamos a bajar un poquito, vamos a bajar un poco la saturación y nos vamos a ir al azul también a bajarle un poquito. Y considero que ya está bastante bien el preset adaptado a la fotografía. Así que eso es todo, amigos, amigas. Muchísimas gracias por verme. Recuerden suscribirse al canal, seguirme en Instagram y etiquetarme en la fotografía que ustedes utilicen el preset. Yo voy a estar compartiendo, así que pues nada, es todo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos hasta la próxima.